Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Os damos la bienvenida a esta nueva retransmisión en directo desde nuestra multiplataforma para todo el planeta. En este momento estamos emitiendo desde todos nuestros canales y redes sociales, así que os invitamos que para estar al día y no perderos nada de todo lo que aquí se comparte, os suscribáis y nos sigáis en todos ellos. También vais a poder disfrutar de este fabuloso congreso titulado Liberación e iluminación del ser en nuestro formato audible en Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente. Bienvenidos a este tercer día de congreso. Es para mí un verdadero placer darle apertura junto a Jessie Blanco. Ella viene a presentarnos un tema titulado Claves para identificar y sanar tus heridas emocionales. Ella es socióloga y psicóloga con 15 años de experiencia como docente universitaria. Tiene maestría en estudios sobre la mujer y amplia experiencia en el acompañamiento psicoterapéutico y grupal de mujeres desde un enfoque sistémico, familiar y transgeneracional. Bueno, pues ya la tenemos aquí preparada, así que vamos a recibir a Jessie con todo nuestro amor. Hola, Bella, ¿qué tal estás? Un gusto tenerte en Mindalia. Hola, muchas gracias a la familia de Mindalia por permitirme poner mi granito de luz y de arena en este congreso tan maravilloso que están desarrollando. Bueno, Jessie, el agradecimiento es nuestro, siéntete como en casa. Yo voy a recordar, antes de darte paso definitivamente, a toda la gente que está ahí al otro lado de la pantalla, gracias por estar en una ocasión más. Quiero recordaros que el chat va a estar abierto para que le podáis hacer preguntas a Jessie, así que hoy os indico la fórmula que es pregunta, seguida de vuestro nombre, el país desde donde nos estáis escribiendo y, como no, la duda que queráis consultar con Jessie, y yo en unos minutos estaré de vuelta para transmitirle todo. Pues ahora sí, te devolvemos. Volvemos a pantalla, Jessie, y comenzamos. Gracias. Bien, muchísimas gracias. ¿Quiénes de los que están aquí no se han sentido alguna vez en su vida rechazados, abandonados, heridos de corazón? ¿Quiénes de los que están acá hoy presentes no se han sentido en algún momento de su vida víctimas de traición o de injusticia? Yo la primera. Yo creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra historia de vida, sobre todo en la primera infancia, hemos sentido algunas de estas emociones que están tras de las heridas. ¿Pero qué son las heridas emocionales? Porque hay mucha información en internet sobre ellas, pero realmente, ¿qué es una herida emocional? Es importante decir que las heridas emocionales son dolores que se producen en nuestra infancia por un evento traumático. Cuando hablamos de un evento traumático en nuestra infancia, es un hecho que pudo haber ocurrido una sola vez o que pudo haber ocurrido de manera recurrente. Eso es lo que hace que la herida pueda ser un poco más profunda. Pero también puede ser por una interpretación que tuvimos cuando niños de que había una carencia, una falta que nos puso en riesgo emocional. Es decir, que la amenaza pudo haber sido real, pero también la amenaza pudo haber sido subjetiva. No importa si fue real o subjetiva, porque ambas tienen efectos iguales en la psique del niño. Ahora, ¿cómo se origina? ¿Cómo se origina una herida en nuestra infancia? Teóricamente existen muchas heridas, sin embargo, las que nosotros conocemos más común, sobre todo desde hace unos 20 años, son aquellas que tipificó la autora francesa Lise Bourbeau, que hablaba de 5 tipos de heridas, que son las que están rodando por internet si tú las buscas. Una que es la herida del rechazo, otra que es la herida del abandono, la herida de la traición, la herida de la injusticia y la herida de la humillación. Sin embargo, hay muchas otras heridas. Por ejemplo, si trabajamos con el test del Eneagrama, hay 9 heridas que tienen que ver con los 9 tipos de personalidad. Sin embargo, hoy para hacer el cuento corto, vamos a trabajar con esa síntesis que hace la autora francesa sobre estas 5 heridas. Todas las heridas, de alguna manera, surgieron en nuestra primera infancia. Cuando hablamos de primera infancia, estamos hablando desde el momento de la concepción hasta aproximadamente los 7 años de edad. En ese proceso infantil de desarrollo psicológico infantil, el niño obviamente desde que está bebé y desde que nace, tiene una construcción de la mente y de la psique es muy precaria, es lo que nosotros llamamos la construcción de la inteligencia operativa, y que sobre todo está más asociada al cuerpo, a las sensaciones, a lo que nosotros vivimos dependiendo de la etapa del desarrollo del niño, bien sea en la etapa oral o en la etapa anal o en la etapa fálica, que son las etapas del desarrollo infantil, que tiene que ver con cómo viven los niños la realidad. Y en esas etapas que son tan frágiles, somos tan frágiles y tan vulnerables, que nosotros podemos sentir alguna falta que pudo haber puesto en riesgo nuestra existencia. Recordemos que los seres humanos es el mamífero que cuando nace no puede sobrevivir solo. Es decir, necesitamos de un acompañamiento de un adulto, sobre todo nuestra madre, para que nos alimente directamente, para poder sobrevivir. En ese sentido, la fragilidad es mucho mayor que el resto de los seres vivos de la cadena biológica. Ahora, la herida que es más antigua es la del rechazo. Yo me atrevería a decir que absolutamente todos los seres humanos han sentido esta herida de rechazo. ¿Cómo se puede instalar una herida de rechazo? Pongamos ejemplo. Un ejemplo es cuando cuando una mujer queda embarazada y está esperando, por ejemplo, un varón y nace una niña. Esto es muy común en las sociedades patriarcales, que siempre se esperaba el varón, que es el primogénito, ¿no es cierto? Bueno, fue mi caso, por eso lo pongo de ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una impronta que fija la psique ahí en la concepción, en el momento del embarazo de la madre, porque todos los mensajes, desde el punto de vista simbólico, que le están mandando a ese niño o a ese bebé, son bajo una expectativa de un género específico, en este caso del varón. Ahí ya hay un rechazo a la feminidad, por ejemplo, y empieza a instalarse la creencia en el niño o en la niña de que hay algo malo en él o en ella, es decir, que no es bienvenido del todo. Entonces, la herida del rechazo puede ser eso, puede ser cuando la madre tuvo una duda a la hora de tener el niño, pensó si lo tenía o no, dudó. Esa decisión tan sencilla, esa duda también puede fijar una suerte de herida de rechazo. Es importante señalar que la idea de esta conferencia no es culpabilizar a los padres ni a las madres. ¿Por qué? Porque todos tenemos heridas y los padres y las madres lo hacen lo mejor que pueden desde lo que ellos aprendieron que era el amor. En ese sentido, de alguna u otra forma, todos somos víctimas de la crianza y muchas veces de la ignorancia afectiva en esos procesos de crianza. Está la herida de abandono, que es la que le sigue a la herida de rechazo, que se fija en los primeros 3 años de edad. Cada una de estas heridas que se instalan va a tener una máscara. Por eso tengo esta máscara aquí. Cuando hablamos de la herida de rechazo, nosotros nos ponemos una máscara. ¿Cuál es esa máscara? La del huidizo. Yo, cuando me siento rechazada, lo que va a pasar es que yo voy a huir. Voy a tener la tendencia a huir de cualquier conflicto. ¿Para qué? Para evitar el dolor. Esta máscara lo que hace, tiene una función en el ego, en la personalidad, es evitar que tú sufras. Es decir, protegerte de ese dolor que se instaló en tu sensación corporal cuando tú eras pequeño. Luego tenemos la herida del abandono, que la máscara que nos ponemos, nos sentimos ese abandono emocional, bien sea que los padres a lo mejor estaban en tu desarrollo, pero a lo mejor emocionalmente tú no te sentiste del todo acompañado. Entonces se instala una máscara, un psicotipo, que es el de la dependencia. Es decir, yo siento, si tengo herida de abandono, que yo necesito estar acompañada de alguien para yo poder ser. Entonces una persona que tiene muchas inseguridades y que se siente que hay algo que le falta, que no se siente completo si no es con una persona al lado. Esto se ve mucho en mujeres y también en hombres, pero mayoritariamente mujeres que establecen relaciones de pareja de codependencia y les cuesta mucho salir de unas relaciones que pueden no ser las mejores o mal llamadas tóxicas por la necesidad de estar con un otro, aunque ese otro no sea el mejor para ella. Después tenemos la herida de la traición. Es decir, cuando uno se siente traicionado cuando niño, que puede pasar, por ejemplo, cuando tú te puedes sentir traicionado en el caso de pongamos un caso hipotético que es muy común, una madre y un padre se separan porque el padre es infiel, la madre se siente traicionada, pero la niña se siente tan traicionada con la madre, hace una lealtad con mamá y siente que el padre es un traidor, por lo tanto va a sentir inconscientemente que todos los hombres son traidores. La máscara que se instala en una herida, como es la traición, tiene que ver con el controlador o la controladora. Así que detrás de cualquier persona que sea muy controladora, ha habido probablemente una herida de traición. Te sientes, no confías en nadie, el mayor miedo que hay ahí es a confiar, y por lo tanto tú andas por la vida controlándolo absolutamente todo, aunque bien sabemos que el control es una ilusión, pero lo que está haciendo esta máscara del controlador es proteger a la persona de sentir una nueva traición. Está la herida de la injusticia. Esta herida tiene mucha fuerza también, y digamos que es cuando tú sientes que eres discriminado o discriminada por alguna razón. Se ve de manera muy común cuando tenemos los hermanitos y alguno de los hermanitos se siente la ovejita negra o siente que no es tratado de igual manera que los demás, por lo tanto cree que hay algo malo en él que los otros no tienen y siente y vive eso como un hecho de injusticia. Por lo tanto, la máscara que se va a poner ese niño cuando sea grande para protegerse de ese dolor de la injusticia va a ser la máscara del rígido. Son aquellas personas que les cuesta ser flexible y que siempre están evaluándolo todo desde lo que debe ser justo y lo que no debe ser justo. Es decir, hay una moralidad muy fuerte instalada en este psicotipo. Y está la herida de la humillación. Esta herida que no se da en la mayoría de las personas, ¿verdad? Tiene que ver cuando ha habido situación de maltrato, no solo físico, sino el peor de los maltratos, que es el maltrato psicológico, cuando los padres avergüenzan al niño bajo una situación de humillación. Hablo de padres o cuidadores, los que están a cargo de la crianza de ese niño. ¿Qué va a pasar? Que se instala una defensa en el ego, un psicotipo, que es el masoquista. Entonces, estas personas inconscientemente son las grandes almas caritativas que siempre están al servicio de todo, que les cuesta poner límite, pero que inconscientemente se están sometiendo permanentemente a situaciones donde se autohumilla, ¿ok? Evidentemente, aquí hay un miedo muy profundo a la libertad, en el caso de la herida de la humillación. Ahora, ¿qué función tiene la máscara? La máscara es importante comprender cómo es la psique. La psique, la mente, porque la psicología, digamos, históricamente cuando habla de psique, que es el alma, generalmente le da más fuerza y poder al estudio de la mente, por el poder que tiene la mente sobre el resto de las partes psicológicas del ser humano. Tenemos la parte emocional, está la parte corporal, ¿verdad? Está la parte mental y está la parte energética o espiritual. Sin embargo, la psicología tradicional lo que hace es focalizar en la mente, porque la mente tiene un gran peso e influye en el resto de las áreas. Ahora, la mente es un constructo psicológico, no existe, no tiene un asidero que tú digas la mente está en el lóbulo frontal, izquierda, derecha, no. Es un constructo psicológico para poder comprender el comportamiento de nosotros, de los seres humanos. Desde el padre del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, él hablaba de tres instancias, que son la conciencia, que tiene que ver con la máscara, con el ego, está un preconsciente, está un inconsciente, que es esa base. Si nosotros nos imaginamos un mar, ¿verdad? Y ponemos una pirámide, vemos que la parte de la base de la pirámide estaría profunda por debajo del mar, está una cúspide que sale, emerge del mar, y una parte que está en el medio. Esa parte del medio es el preconsciente, la parte que está debajo del mar en las aguas profundas es el inconsciente y la cúspide, ese iceberg pequeñito, sería la conciencia. Generalmente el ser humano es movido, se dice que el 95% de nuestro comportamiento se debe a motivaciones de orden inconsciente, es decir, que la mayoría de las veces las maneras como nosotros nos comportamos y estamos en la vida están asociadas, son de origen desconocido. En esa parte inconsciente de origen desconocido es donde están los traumas, es donde están los dolores muy antiguos, profundos, reprimidos debajo de ese mar, ese océano, que es el inconsciente. Es ahí donde están nuestras heridas. ¿Cuál es la función del ego y de esa parte consciente? Protegernos del dolor. ¿Qué es lo que hace el ego y qué es lo que solemos hacer cuando tenemos un dolor? Generalmente lo queremos esconder, no queremos saber de él, quisiéramos eliminarlo. Y resulta que eso que generalmente hacemos con los dolores, tanto físicos, lo repetimos con los dolores emocionales, lo que hace es que crezca la represión y en algún momento ese dolor salte como una liebre en forma de reacción. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos reconocer, y eso tiene que ver con el título de esta conferencia, cómo puedo yo saber que yo tengo activada una herida? Yo parto del hecho de que absolutamente todos tenemos heridas. Unos serán de productos de eventos más traumáticos que otros, dependiendo del contexto de nuestra infancia. Pero ¿cómo yo sé que se me activa? Pues hay indicadores muy claritos, como lo son, en primer lugar, tener una reacción desproporcionada a un evento de la vida cotidiana. Pongamos un ejemplo. Estás pidiendo, le digo a las madres que tienen hijos adolescentes, estás pidiendo a tu hijo adolescente o a tu hija que por favor lave los platos cuando termine de comer, y no lo hace, y se lo pides y se lo pides. Esto es un hecho cotidiano muy común que me lo comentan, y la niña o el niño decide que no, y el plato se queda ahí y no lo hace. ¿Qué pasa? Que se cayó la máscara. ¿Qué ocurre? Que la madre empieza a perder la paciencia y empieza a ponerse de manera desesperada. Se le activan esos detonadores de las heridas, como puede ser el hecho de que alguien no te escuche, alguien no responda de manera asertiva a tu llamado o a tu petición. Empieza lo que yo llamo a perder los papeles. Vienen los gritos, viene la alteración, empiezas a decir cosas desproporcionadas, insultos a tus hijos, de los cuales luego te arrepientes. Este bucle, que es muy común, es un ejemplo cotidiano de cómo se activa la herida. La herida tiene, yo digo que nosotros tenemos unos botoncitos y vienen y nos los tocan, y esos botones son tan inconscientes que hace que nosotros salte nuestra liebre interior que tiene que ver con ese niño herido. Un botón puede ser un dedo, la posición de un dedo en forma de mandato, una mirada, un tono de voz, todo eso que son estímulos que estuvieron asociados al momento que se instaló tu herida en tu infancia, te lo detona y tú saltas de manera desproporcionada. Eso es un indicador de que tienes activado una herida. Otros son patrones repetitivos. Es decir, esta escena que acabo de mostrar se repite con tus hijos, pero después se puede repetir con tu pareja, después se puede repetir con una amiga, y te das cuenta que andas por el mundo reaccionando frente a determinadas situaciones de las cuales tú misma o tú mismo no eres consciente. Patrones repetitivos, reacciones desproporcionadas, patrones de negatividad, cuando estás sumamente en modo crítica, modo juez, modo miedo, modo oscuro, digo yo, que hace que tú no puedas ver la luz ni puedas confiar en los demás. Ahí está activada esa defensa, donde sientes que todo es amenazante, que no puedes confiar en cualquier cosa, andas como un poco paranoide y no te permites abrir tu corazón ni confiar en los demás. Eso digamos que son unos patrones básicos. ¿Qué pasa con esto? Que esto hace que tú te sabotees, porque digamos que cuando tú vas a hacer algo a favor tuyo, de confiar en una relación, de emprender un proyecto, de caminar hacia tus sueños, de repente estás a punto de realizarlo y tú mismo te saboteas. El inconsciente otra vez salta la liebre, porque en el fondo lo que está afectado con las heridas son básicamente tu amor propio y tu confianza. Yo he llegado a la conclusión, si me preguntaran cuál es la principal herida que más daño nos hace, yo diría que todas nos llevan a una sola, que es la herida de la autoconfianza, la herida del merecimiento, porque todas estas heridas van a afectar nuestro amor propio, y por lo tanto, si nuestro amor propio está en déficit, nosotros caminamos en déficit por la vida, y esta falta de merecimiento se va a ver en todas las áreas de tu vida, en la salud, en las relaciones interpersonales, en la abundancia, en las relaciones laborales. Ahora, si tenemos todas estas heridas, y todos los tenemos, ya sabemos cómo funciona nuestra psique, ya sabemos de que hay 5 tipos de heridas por lo menos, aunque sabemos que hay más. Sabemos entonces que las heridas afectan nuestro merecimiento. ¿Cómo puedo hacer yo entonces para yo sanar esas heridas? Porque evidentemente si tenemos el remedio, también tenemos la enfermedad. Si tenemos la enfermedad, también hay que buscar el remedio. Para mí, existen varios pasos para sanar las heridas. El primer paso es, reconocer que tienes una herida. El ego va a decir, la máscara va a decir que no, que todo está bien, que tú lo tienes bajo control y que tú no tienes ninguna herida. De hecho, por eso existe el efecto espejo, porque es más fácil mirar en otros rostros los problemas que mirarlo en ti mismo, ¿verdad? Entonces, lo primero es reconocer que tienes una herida, ¿verdad? Después, acéptala. Se dice fácil, pero sé que no es fácil. Una vez que tú sabes que tienes una herida, es importante que tú la aceptes. Esto significa no trates de negarla ni de minimizarla, sino reconocer que está en ti, que es parte de ti y que es real. es real, existe, hasta el punto que muchas veces gobierna tu vida. Después comprende la herida, es decir, como herida emocional está afectando y está afectando tu relación. Esto implica analizar, utilizar el neocortes, la mente, para saber dónde se originó esta herida, cómo yo he mantenido y alimentado esta herida y cómo esta herida me ha venido afectando a lo largo del tiempo hasta el punto que he perdido muchas oportunidades para poder lograrlas. Segundo que se me fue la pantalla. Ok, que le dio una tecla. Entonces, comprender la herida, reconocer la herida, aceptar la herida, reconocerla, aceptarla, comprenderla, perdonar, que eso es un tema que da para una conferencia entera, porque sabemos que el acto de perdonar implica mucho, perdonar implica olvidar, no es eso que yo perdono pero no olvido, no, perdonar tiene que ver con la aceptación y sobre todo con perdonarnos a nosotros mismos, agradecer, porque toda herida trae detrás de sí un aprendizaje, tomar acción implica, ¿qué voy a hacer con todo esto? Yo a esto le agrego un paso más, que es hacernos cargos desde el adulto. Yo como adulto vengo de una historia y esa historia fue dolorosa probablemente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú con todas esas heridas en el aquí y el ahora? ¿Qué vas a hacer con todo eso? Para mí, detrás de toda herida está la sanación. Cada una de estas heridas, estas 5 heridas, esconde un miedo y cada uno de esos miedos nos indica el camino. Por ejemplo, el rechazo, la herida del rechazo tiene un gran miedo, es el miedo a no ser aceptado, el miedo a que yo no guste, ¿verdad? Tras ese miedo muchas personas no se atreven. Y en esta época de la imagen no se atreven a hacer un video ni a mostrarse públicamente. Sufren mucho porque tienen miedo a ser rechazados. El miedo del abandono es el miedo a la soledad. Es decir, por eso necesito estar con un otro. El miedo de la injusticia tiene que ver con miedo a ser traicionado, con miedo a que te traicionen. Tanto el miedo de la traición como la herida de la injusticia tienen que ver con el miedo a confiar. Y el miedo de la herida, de la humillación, tiene que ver con un miedo a la libertad. Para mí, desde toda la práctica que he tenido con muchos pacientes durante estos 18 años de experiencia, el miedo te indica el camino. Si tienes miedo a la soledad porque tienes una herida de abandono, camina tu propia soledad. Si tienes miedo a la confianza, a la gente, empieza a confiar en los demás, a delegar, a soltar el control. Cada uno de estos 5 miedos te va indicando cuál es el miedo. Y como dice, para ir cerrando, nuestro escritor maravilloso que se llama Murakami, él dice, las heridas emocionales son el precio que nosotros tenemos que pagar para ser independientes. La pregunta es, ¿cuánto más vas a seguir pagando para ser independiente? Muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Jessie, gracias por esa fabulosa ponencia sobre las heridas de la infancia, interesantísimo tema. Vamos a ver un vídeo muy rapidito, informativo de Mindalia y en nada estamos de vuelta. Pues aquí seguimos junto a Jessie Blanco en esta fabulosa conferencia que ha venido a brindarnos dentro del Congreso Liberación e Iluminación del Ser. Jessie, esta charla que presentabas y bueno, toda la experiencia, ¿no?, que te avalan como especialista, te han llevado a la creación de un programa propio para ayudar a todas esas personas a gestionar esas heridas y poder sanarlas, ¿no?, y disfrutar de una evolución y de una vida plena. Así que yo te voy a pasar la palabra para que puedas compartirnos un poquito más cómo funciona tu programa. Muchas gracias. Sí, durante muchos años atendiendo pacientes, que siempre las personas cuando van a buscar ayuda terapéutica nos traen sus dolores. Yo me he dado cuenta que buena parte del sufrimiento viene de estas heridas en las vivencias familiares y de la primera infancia. Y que, como lo dije al final de mi conferencia, ahí donde está la herida está la sanación, ahí donde está la herida está tu potencial para tú alcanzar el éxito. Viendo esto, yo diseñé un programa que se llama Tu Herida, Tu Potencia. Y ese programa está dirigido, yo diría que a todos los valientes, que una vez que identifiquen que tienen una herida, que tienen un patrón que se repiten y quieren salir de la rueda del hámster, buscan ayuda, porque pedir ayuda está bien. Y lo otro es dejarse ayudar. Este programa consta es de 6 meses, tiene una duración sí de 6 meses, es un programa online, ya hicimos la primera edición, a finales de marzo cerramos la primera edición y en 1 de abril abrimos la segunda. Es un programa online de 6 meses, nos reunimos 3 horas cada 15 días y tiene 2 talleres, uno en la mitad del programa, es decir, al tercer mes, un taller de 4 horas y uno al finalizar el programa, en un segundo taller. La primera parte de este programa, las primeras 6 sesiones, es trabajar a profundidad cada una de estas heridas. Cómo se ven en el cuerpo, cómo se ven en la mente, cuáles son los miedos, el sistema de creencia, cuáles son los desafíos de cada una de las 5 heridas. Y el resto de las sesiones del programa es hacer un trabajo donde yo incorporo las constelaciones familiares, donde yo incorporo la arte terapia para nosotros empezar a contarnos esa historia, el storytelling de esas heridas, las heridas de cada una de las personas que participan, para darle una salida creativa. Porque en esa salida creativa es que está tu verdadero potencial. Entonces ya no nos relacionamos con las heridas desde el dolor, sino la potencia creativa y el aprendizaje que me trajo esa vivencia. Hay un elemento muy bonito del programa, que es que se hace un test personalizado con los participantes del Eneagrama y de las heridas. Entonces la persona, yo me reúno con ella 2 horas y le hago un análisis de su test de personalidad para que ya salgan sabiendo cuáles son las principales heridas que lo afectan. Y hay otra serie de bonos y de regalías para este programa que vamos a empezar el 1 de abril. Entre esos bonos está una constelación familiar conmigo, está el acceso a mi membresía del club que se llama Legendarias, y también está un regalazo, que es un programa de la mirada sistémica que se llama Tu Pareja, una llave hacia tus ancestros. Si tú quieres participar, solo tienes que escribirme en mi Instagram, @terapiaensi, beca, porque eso es una beca que voy a dar para los que quieran participar, y a partir de ahí hacemos una entrevista de media hora para ver si este programa es para ti. Muy bien, pues súper completa toda la información. Yo quiero recordaros también, por si queréis saber algo más de Jessie, por si queréis directamente contactaros con ella, en las redes sociales van a estar apareciendo en la caja de descripción, ahí la podéis encontrar. Entonces en este momento en directo como tanto en diferido, en nuestra plataforma de YouTube lo vais a tener de forma permanente. Y bueno, Jessie, pues ya tengo por aquí preparadas algunas preguntas, algunas experiencias también, ¿no? De vivencias de nuestra comunidad. Así que voy a empezar a pasarte preguntitas y vamos a empezar a resolver dudas aquí en el chat. Arrancamos con Manuel M. Nos dice, ¿es posible que la herida sea activada por la pareja? Efectivamente, Manuel. La pareja siempre es nuestro gran maestro, porque justamente cuando nosotros nos unimos en pareja, desde la sistémica, desde el movimiento sistémico, nuestro árbol familiar se enamora de ese árbol familiar para tomar aquello que este árbol necesita. Y ahí se da todo lo que tiene que ver con las proyecciones. Aquello que me molesta en el otro es lo que yo no tengo integrado dentro de mi sombra. Entonces sí, se detonan y se activan con las parejas, y se activan y se detonan con la pareja, con la familia, con los hijos, sobre todo con las personas que tenemos más cercanas. Así que si tu pareja te está detonando esas heridas, agradécele, porque es un maestro o una maestra que te está ayudando a integrar y sanar esas heridas, que son grandes maestros. Perfecto, muchísimas gracias, Jessie. Gracias también a Manuel por su pregunta. Nos vamos hasta Ecuador. Nos escribe Andrea Dávila desde allí. Nos dice, ¿cómo aceptar y superar la muerte de un hijo? Esta es una herida que siento que me supera y no sé cómo avanzar. Sí, bueno, gracias por tu valentía y mostrar, sí, eso es una de las grandes heridas que no son de la infancia, sino que ya eso es un duelo que estás viviendo. Mi recomendación es que hagas terapia, que te dejes acompañar, porque cuando nosotros tenemos una pérdida tan fuerte y estamos en el momento del dolor, nos sentimos tan heridos y desde la impotencia y la rabia rechazamos la ayuda. Lo que se hace es aprender a convivir con ese dolor y dejarnos que en un tiempo, en un futuro, cuando se trabaje, ese dolor traiga un aprendizaje para ti. Sé que se dice fácil, uno lo puede decir desde afuera fácil, pero quien lo está viviendo dice es insoportable. Pero créeme que, se ha hecho trabajo de duelo con personas que han perdido a sus hijos y ha sido exitoso el trabajo. Entonces te recomiendo que pidas ayuda y te dejes acompañar en ese proceso. Perfecto, pues vamos a por la siguiente pregunta. Viajamos ahora hasta Paraguay. Mónica Ruth nos escribe desde allí y nos pregunta si la máscara se refleja sobre el padre o la madre que nos creó la herida. Supongo que cuando ella dice se refleja es como que se proyecta. Es decir, dependiendo del tipo de herida, se da con determinado progenitor. Por ejemplo, la herida del rechazo es con el progenitor del mismo sexo. La herida del abandono suele ser con el progenitor del sexo contrario. Sí, se tiende a proyectar. Si tú eres mujer y tu herida emocional se originó con el padre, probablemente tú vayas a proyectar esa herida en todos los hombres y sobre todo en tu pareja si es masculina. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es proyectar ese dolor que vino de nuestra infancia asociado al género de quien produjo la herida. Sí. Muy bien, Jessie. Aquí estoy justamente recibiendo una segunda parte de una pregunta que nos mandaba Sadia Sosa desde Atlanta, en los Estados Unidos de América. Y bueno, ahí nos hacía una pequeña aclaración. Nos dice que sus padres la enviaron con sus abuelos paternos. Estuvo con estos abuelos de los 6 a los 12 años y que ahora en su vida adulta pues siente que todo el mundo la deja, que no consigue sanar el abandono y que además es divorciada en la actualidad por una infidelidad. Sí, bueno, gracias por esa pregunta, es una pregunta poderosa. Sí, estamos hablando de entre 6 y 12 años, estamos hablando antes de los 7 años, se instaló una herida de abandono, sobre todo si ambos padres no estaban presentes, lo cual no quiere decir que tú no hayas recibido el afecto porque tenías unas figuras de autoridad amorosas para ti como fueron tus abuelitos. Ahora, mi recomendación es siempre, pide ayuda profesional. Sí se integra la sanación de las heridas, sí se pueden hacer y se pueden integrar. Lo importante es que ya lo tienes consciente, tienes identificada que es el abandono y estás viendo cómo se está repitiendo ese patrón en tu historia de vida. Cuando nosotros hablamos desde el punto de vista sistémico, la relación con mamá y papá mejora nuestras relaciones de pareja, porque nuestras relaciones de pareja lo que vienen a mostrarnos es cómo estuvo o está nuestra relación de amor con los padres. Siempre recomiendo poner en paz las relaciones con mamá y papá. Genial, muchísimas gracias a ambas por esa pregunta y también por tu respuesta, Jessie. Vamos a continuar. Desde España nos escribe Lola Muñoz, es la plataforma de Twitch. Nos dice si la herida de rechazo es posible que se instaure incluso antes de nacer. Sí. De hecho, efectivamente, la herida del rechazo, como dije en la conferencia, se instala desde el momento de la concepción. Y eso es lo que nosotros llamamos el proyecto sentido ya desde la mirada sistémica. Porque cuando los padres o la madre y el padre quedan embarazados, empiezan a proyectar sus deseos conscientes e inconscientes sobre el bebé o la criatura. Y ahí empiezan a mandar mensajes. Y si dentro de esos mensajes estaba, lo tenemos, no lo tenemos, y dudamos si lo vamos a tener, ya ese mensaje de duda se instala en la psique, yo diría en el alma, de ese ser que viene viajando en ese embarazo. Perfecto. La siguiente pregunta nos la hace Sandra Vázquez. Nos dice si una persona puede tener las 5 heridas. Sí. Lamentándolo mucho, sí. Sin embargo, la herida de la humillación, generalmente tenemos entre 3 y 4 heridas, ¿verdad? Pero la herida de la humillación no la tenemos todos, porque no necesariamente en todas las historias de vida ha habido maltrato físico o maltrato psicológico donde te humillan, donde te avergüenzas tus padres públicamente frente a otros. Entonces sí la podemos tener, pero no todos los tenemos. Muy bien, gracias también por esa fabulosa pregunta. Vámonos hasta México, México precioso que está siempre presente en Mindalia. Fanny Fuentes, nos escribe desde allí y nos dice cómo lograr perdonarnos. Nos cuenta que sus padres no aceptan que les hicieron daño, tanto a ellas, entiendo que a ella y a sus hermanos, ¿no? Y que no quiere replicar esta misma historia con su hija actualmente. que no quiere repetir. Esa última parte no la escuché bien. No quiere repetir la historia. Sí, no quiere replicar, es decir, tener una réplica de esa historia que vivió con sus padres, con su hija actualmente, en la relación con su hija. Bueno, lo primero que nosotros como padres podemos hacer para que no se repita la historia es trabajar la aceptación de los padres que tenemos tal como son. Y cuando digo tal como son, es no importa cuál fue la historia, incluso si la historia fue de agresión y de maltrato. Cuando digo aceptación, no significa que yo esté de acuerdo con lo que ocurrió, pero significa que acepto que esa es la historia de la cual yo provengo. Pero ¿qué ocurre? Que generalmente hacemos todo lo contrario. Rechazamos esa historia dolorosa y por lo tanto cuando la rechazamos la estamos excluyendo y lo que estamos haciendo inconscientemente es que se convierte esa historia en nuestro destino y que la repitamos con nuestros hijos. ¿Cuál es la recomendación? Yo te recomiendo que hagas movimiento sistémico o constelación para honrar y tomar la historia de tus padres tal como fue, mejorando y poniendo en paz dentro de ti esa relación con esos padres que tú elegiste, que tienes en esta vida. Tú vas a mejorar seguramente tu relación con tus hijos. Justamente en sintonía con esto que nos comentabas, Jessie, nos dejaban un comentario en el chat. J.R. Jiménez decía, yo le agradezco, lo perdono, imagino que está hablando de su padre, pero me voy, porque aunque yo cambie, él no lo hace. Es decir, esto viene en sintonía con lo que venías comentando. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Sí, totalmente, que cuando la mayoría de las veces nosotros queremos cambiar a los otros. Y yo creo que ese es el primer mito que tenemos y muchas personas buscan terapia y de pareja pretendiendo que sea la pareja la que cambie. La mala noticia es que nosotros no podemos cambiar al otro, pero la buena es que sí podemos cambiar nosotros mismos y al nosotros cambiar eso genera un efecto mariposa y sistémico en el resto de tus vidas, de los seres que están alrededor tuyo, incluyendo tu familia. Genial, gracias por esa aportación, Jessie. Bueno, pues un par de preguntas más, creo que nos dará tiempo. Vamos con Mariate Aguilera. Nos escribe desde aquí, desde Madrid, España, y nos dice, ¿cómo identifico mi herida principal? Bueno, la herida principal la puedes identificar a través del miedo principal que tienes. Y si eso no es suficiente, se puedes hacer un test, ¿verdad? Para identificar tus principales heridas o puedes pedir ayuda. Y a través de un estudio del Eneagrama se identifica cuáles son las heridas principales. Recordemos que no tenemos una sola herida. Muchas veces rechazo va unido a traición y abandono va unido a injusticia. Y humillación es la quinta, puede que exista o no, pero son los miedos principales y las emociones que se destacan en tu historia de vida las que te van a ir dando luces. Por ejemplo, la vergüenza te lleva a la herida de la humillación. El miedo muchas veces te tiene que ver con el rechazo y el abandono. Y la rabia con la injusticia y la traición. Genial, pues vámonos hasta la frontera de Colombia con Ecuador. Nos escribe desde allí María Cristina. Esta es la última pregunta, Jessie. Nos llega desde la plataforma de YouTube y nos pregunta ¿cómo sanar el subconsciente para duelos y conflictos? Para duelos y conflictos. Bueno, vamos a hablar del duelo. El duelo es un dolor por una pérdida. Se sana primero reconociéndolo, haciendo un trabajo terapéutico, dejándose acompañar para integrar ese dolor y comprendiendo que con las personas que nosotros perdemos, algo de nosotros también se pierde. Y eso es importante integrarlo, porque si no vamos a estar demandando el amor o el afecto que nos daba esa persona que perdimos con las personas que convivimos. Y ahí es donde se genera ese conflicto y esa tensión de esperar de las personas que tenemos que nos dé aquello que nosotros disfrutábamos con esa persona que ya no está. Eso forma parte del trabajo de aceptación. Yo lo que les recomiendo siempre, busquen ayuda profesional, no crean que lo pueden hacer solo porque ese es el ego y la máscara, haciéndonos creer que nosotros podemos y evitando el dolor. Yo les invito a que busquen ayuda profesional porque es un acto de merecimiento y de amor dejarnos ayudar, la verdad. Genial, bella. Entonces hasta aquí llegamos con esa parrilla de preguntas de la tarde de hoy. Como siempre quiero recordaros que vais a poder dejarnos después vuestros comentarios si vuestra pregunta no salió aquí en directo o también si estáis viendo este vídeo más tarde. Ahí le dais la posibilidad a Jessie Blanco de que pueda leeros y de que pueda también pues contactar con vosotros, ¿no? En el caso de que así lo necesitéis. Justamente hablando de esto, ¿no? Y de casos prácticos que hemos tratado de poner aquí un poco en pie en este poquito tiempo que tenemos, Jessie, te voy a dar paso nuevamente para toda la gente que se unió más tarde, que tengan también la oportunidad de conocer tu programa, de conocer las opciones y puedan llegar hasta ti. Muchas gracias. Sí, el programa se llama Tu Herida, Tu Potencial. Es un programa diseñado con mucho amor que dura 6 meses. Es un programa online para trabajar justamente tus heridas. 1, para que tú identifiques cuáles son tus principales heridas. Y 2, para que junto con un apoyo personalizado y grupal, tú puedas hacer ese proceso de sanación y de integración de tus heridas para que esas heridas no te saboteen y el yo adulto pueda tener el control de sus vidas. ¿Cuándo empieza este programa? El 1 de abril. Hay varios bonos. Estoy incorporando regalías para las primeras 12 plazas que se sumen. Si tú estás interesado, solo tienes que escribirme la palabra beca como un mensaje directo en mi canal de Instagram, @terapiaensi, y hacemos una entrevista gratuita de media hora por Zoom para ver si tú calificas a esta beca y si yo puedo ayudarte en ese proceso. Buenísimo, te deseamos muchísimo éxito, seguro que no te hará falta, pero ahí te lo deseamos en nombre de todo el equipo de Mindalia. Y bueno, Jessie, hasta aquí hemos llegado en esta conferencia, en estos 45 minutos. Es un tema que, bueno, que nos podría dar para hablar durante horas, ¿no? Y ojalá que tengamos una segunda oportunidad de disfrutar de ti en el futuro. Ahí te voy a pasar la palabra por si quieres compartirnos algún mensaje final, alguna conclusión, algún consejo, lo que a ti te apetezca para cerrar esta conferencia. Y bueno, por mi parte, un placer poder conocerte y poder haber aprendido de ti. Muchísimas gracias a ti, mi amor, y a todo el canal de Mindalia, que de verdad admiro muchísimo y honro mucho el trabajo que ustedes están haciendo. Yo decía que nuestro autor Murakami decía que las heridas emocionales son el precio que todos tenemos que pagar para ser independientes. Y yo te digo a ti, ya has pagado lo suficiente. No descapitalices tu energía y toma acción ya, porque de seguro los resultados que vas a tener son muchos, tanto en tus relaciones interpersonales, con tu familia, tus hijos, las personas con las que trabajas, pero sobre todo contigo mismo y sobre todo en tu acto de merecimiento y abundancia. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo, Bella. Pues hasta aquí esta conferencia junto a Jessie Blanco. Esperamos que haya sido fructífero para todos vosotros. Ya sabéis que este contenido queda grabado en diferido. Ahí vais a poder redisfrutarlo, vais a poder compartirlo, dejadnos vuestros me gustas, los comentarios, todo lo que necesitéis. Como siempre, ya sabéis que cualquier interacción, cualquier por poquita que sea, hace que la información llegue a muchísimas personas y que todo este tema se viralice para que cada día seamos un poquito más conscientes de aquello que vivimos y que nos pasa. Despedimos esta conferencia del Congreso Liberación e Iluminación del Ser, pero esto no ha hecho nada más que empezar en esta tarde de información consciente, así que no os retiréis.